¿Dónde nos encontramos ahora? En la estación de... Estamos en la estación Suite. Suite, sí. Aquí en Amsterdam. Todo esto es Amsterdam. Los edificios están bacanos. Estamos acá en la estación del metro. Ya va a salir toda la gente con el... Ese no servía, pero... Debe estar muy lleno, me imagino, porque todo el mundo corre y corre y corre. Más bien esperamos, hoy no está haciendo tanto frío como ayer, bueno, tanto viento como ayer. No, y está a 10 grados nada más. Pusémosle los edificios que hay, miren los edificios. Ah, mira el de allá atrás, como un cubo. Ese del fondo. Este también muy chévere. Bueno, miren, hoy nos encontramos acá en... el supermercado más famoso que hay acá en Holanda se llama el Albert Cat. Miren, allá están en la visita, dice Albert Cat. Esto son como 3 cuadras de solo tienditas que sacan. Aquí está la Rola grabando los que, ¿cómo es que llaman esos, amor? Los atrapasueños. Y aquí vemos un puesto de pescado, es el plato típico holandés, de acá, que se come el pescado. El pescado así crudo, como se ve allá en la foto. Ah, acá están los pescados, con pepinillo y cebolla. ¿Son sangres? No, así solos, así como en en la foto. ¿Pero están cocinados o crudo, crudo? No, eso es crudo, es pescado crudo. Crudo, crudo, yo paso. Yo paso ese, no me gusta crudo. Y aquí para allá pueden ver, acá las flores que son los tulipanes que son de acá. O sea, también es la flor insignia, casi típica de Holanda. Acá los... todos los souvenirs. Los souvenirs, los zapaticos holandeses, vean. Souvenirs para llevar. Todos los suecos. ¿Suecos es que llaman esos? Ah, sí, zapatos, los suecos. Sí. Pero estos pues son como pantuflas. Miren, aquí también. Así como los suecos. Estos son holandeses. Como pantuflas, pero... con la forma de los suecos holandeses. Sí. Eso suena como a 10 a 15, euros. A 10, a 12, ay, a 15. Mira, sí, hay uno. Sí. Y así podemos encontrar muchas, muchas cosas acá en este mercado. Lo curioso de este mercado es que, bueno, es un mercado móvil, entonces lo arman todo desde muy temprano y tipo 4 o 5 de la tarde ya está todo esto recogido, pasa uno, todo ya está limpio, no hay nada, y encuentra uno variedad de todo. Y si volteamos acá a mirar, encontramos este que es de ropa, y enseguida el de ropa. Está el mercado. Uno que es de frutas. Este de acá que es de frutas. Y acá sigue otro de ropa, o sea... todo es así, un mercado surtido donde podemos conseguir de todo. Y acá están todas las camisetas también típicas de Holanda. Acá dulces. Este es de como el que comimos ayer, creo. No, y del pescado crudo también. Sí. Es que no recuerdo ese nombre. Aquí hay uno de jugos, vean, ese es de jugos naturales. Ese es de jugos, amor. Acá sí. Otro de ropa. Vamos a desayunar hoy, acá venden todo por peso. 14.80 euros. Vamos a el desayuno. El desayuno de hoy nos está costando 14.80. Vamos a ver cómo nos va. Tenía acá, a ver qué tengo acá para pagar. Tengo muchas monedas. Y bueno, este es nuestro desayuno. Bien. Pedimos pescado. Es un revuelto un como de mariscos, camarones y paella. Y paella. Todo eso nos costó 14.80 euros para que vean. Este es nuestro desayuno del día de hoy. Fin, encontramos jugos naturales. Bueno, eso decidimos tomar de sobremesa o de refresco después del pescado que nos comimos allá. Pedimos dos jugos de estos. Es de kiwi, banana, manzana, naranja. El vasito cuesta $2.90 y en la botella vale 4 euros. Y aquí encontramos demás de fresa, banana, manzana, naranja, solo naranja. Bueno, estos ya son batidos. La verdad está muy delicioso. Sí, muy rico. O sea, acá otros como yogur con mango, coco, banana y yogur. Todos estos son con yogur.
Bueno, no pensábamos encontrar juguitos naturales acá porque en Alemania no, nada. Pero acá sí estamos ricos, la verdad. Seguimos en la placita, en el Albert Cat, y miren cómo está lleno de gente esto. Es mucha, mucha la gente que viene a chismosear, ¿no? No, voy a comprar. Y sí, también. Consigo uno de todo aquí. También hay gente que viene a comprar, pero se ve mucho, mucho turista, la verdad. Es como el paseo obligado, venir aquí a conocer esta placita. Es el paseo obligado, obligado. Otra curiosidad que hemos visto aquí en Holanda, que nos dijeron, no sabíamos para qué era, son estos baños públicos, vean. Pero orinales, solo es para hombres. Solo es para hombres, ¿no? Para orinar, vean. Ahora lo vamos a utilizar porque tengo una orinada. Entonces uno entra acá y aquí se hace uno acá y acá orina. Son baños públicos para hombres, pero lo que sí no hemos visto es para mujeres. ¿Qué haces allá poniendo? ¿Qué haces allá poniendo cuidado? ¿Ah? Lo que sí nos parece muy raro es que la verdad hay muy pocos baños para mujeres, entonces se sufre uno mucho. Ahora estábamos en el mercado Albercat. Y pues yo digo, no, en ese mercado con tanta gente que va, deberían de haber al menos un par de baños. Y no, no hay nada, no hay nada de baños. Tampoco en los negocios lo prestan, entonces briega uno mucho por los baños. Aquí estamos en un tramo del canal, vean, qué bacanía. Los barcos, casa y todo. Bueno, vamos a entrar a utilizar el baño porque la verdad no aguanto más. Este es el baño público. Es otra curiosidad. Son los barquitos que hacen el tour por los canales. Allá hay un niño para que la gente vea por encima. Claro. En Rembrandt Plain, pero ahora de día. Sí, estamos en Rembrandt Plain, pero ahora de día en la pista de patinaje. Bueno, y nosotros caminamos tanto, tanto que se nos pasó el día y no nos dimos cuenta, ya está anocheciendo, pero igual no nos cansamos de seguir recorriendo esta linda ciudad para mostrarles a todos los escapados por el mundo. Bueno, aquí nos encontramos, vean, toda la gente que ustedes pueden ver está comiendo papitas. Porque llegamos a el local donde son las papas más famosas de acá de Holanda. Entonces, toda la gente, mire, vienen a comprar y a comer sus papitas. Nosotros vamos a probarlas. Vamos a ver qué tal nos sale. Miren, este es el almacén. El local, la tienda de papitas. Ese me dañó la chaqueta. Desde 1887 está el local. Bueno, aquí ya nos pasaron nuestras papitas. ¿Esas son de qué, amor? Con salsa de queso. Estas son con salsa de queso, muy ricas. Deliciosas están. La salsa está muy rica la salsa. Bueno, y aquí, miren, muchos coffee shops. Este se llama Smoking y el otro de allá. Ah, también todo es Smoking. ¿Ah? Vamos a entrar al coffee shop a ver si nos dejan entrar a chismosear la carta y eso. Vamos a ver. Huele mucho, mucha marihuana. Y el humo, ya lo pueden ver de toda la marihuanita que hay. Está muy lleno, no hay mesas, así que nos tocó salir. Ah, casi está la casa.
Esos dos barreticos que están ahí a 7 euros. Y el otro es un chocolate de marihuana. La niña se va a comer solo esas costillitas, ¿no? Como en un sitio donde todo lo que uno se pueda comer por 18 euros de costillas, ¿no? Voy a repetirlo todas las veces que quiera y vale 18. Bueno, y con estas fotos nos despedimos. Esperamos que nuestro video les haya gustado. Los invitamos a que no se pierdan nuestro próximo capítulo y que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube.